Están buenísimos los precios, mira. Barato. Hello people, el día de hoy vamos en camino a buscar a un alumno que recorrió 60 kilómetros para venir a ver a su profesora. Mi nombre es Ana, soy de Cuba y en este canal van a ver contenido sobre la vida diaria en Cuba y etcétera. Es que estoy desconcentrada porque estoy buscando la casa en la que está hospedada Leia Orellana, que es otra youtuber a la que vamos a tener hoy en este canal. ¡Hola, güey! ¡Hola, alumno! ¡Ay, hola, Samu! Samu, estaba tan nerviosa de conocerte, fíjate. Ay, ¿cómo andas? Buenos días, Ari Sánchez. ¡Ay, Ana! Esta es Ana, vamos. ¡Ana! Samu, hello. ¡Hello! Dame la manito. ¡Hello! ¡Hello! Mira qué bonita, otra más. Mira, ese pollo chiquito no lo hay en casi ninguna otra. Vean, para ahí arriba queda la Plaza Mayor. Mira, esto es un cafecito, parece que es nuevo. Mira, los precios están buenos. Déjame correr porque ella me dejó atrás. Mira, mamoncillo. Ya, lo vemos, toma cucha, tranquilo. Ay, eso está horrible. Estos están más grandes. ¿A cómo son? Miren, el Dulcinea es un lugar en el que pudieran venir a desayunar o merendar o almorzar si vienen a Trinidad. Miren las ofertas aquí. Está en la calle Gutiérrez, esquina, creo que esto es Desengaño, calle Gutiérrez, esquina Desengaño, mírenlo allí. Estamos en un lugarcito que abrieron hace un tiempo aquí en Trinidad, se llama La Casita de Mis Sueños. Es para los niños, vamos a ver si está abierto y si hay ofertas dentro. Y si me puedo montar en las cositas, yo también. Vamos a pasar. Gracias. Mira, hay más. Mira, si hay cositas aquí. Mira, bambina. Ay, qué lindo. Chao, chao. Samu, ¿vas a jugar conmigo aquí? ¿Vas a jugar con Ana? Sí. ¿Cómo se dice vamos a jugar? Mira, let's play. Let's play. Good. Give me five. Give me five. Okay. Okay, good. People, aquí me pedí un coffee para ir haciendo tiempo hasta que Leia y Edweimer y el niño y Samu, mi alumno, coman algo porque ellos habían desayunado desde las 4 de la mañana. Aquí buen desreño tengo. Díganme ustedes, con sombreros, sin sombrero. Samu, hello. Hello. Ay, qué lindo. Vamos a ver cómo está esta coffee. Ay, coño, que está caliente. No podía levantar la taza. Casi se me bota. Uy, llegaron los Santos Espíritus. Ah, está bueno. People, miren, yo no pedí bocadito porque ya había desayunado, pero para que vean cómo son los bocaditos, aunque ya tenemos un video sobre eso en el canal donde nos dieron tremendo batacazo. La gente de aquí me escuchó. Les voy a enseñar el sándwich de Leia, que ya va por la mitad. No sé cómo come tan rápido. Mejor les enseño el de Samu, que no ha empezado, con la boquita chiquitica esa. El tele está casi completo. Samu, enséñale ese pan a la cámara. Enséñaselo. Aquí a esta cámara. Vamos a verlo. Vamos a ver el juguito, el de Leia. Ella, ábrelo ya.
café, aquí me rectificaron 180 cada uno. Está caro. Y eso es estatal. Estaría... Déjame no hablar más. Estaría bien que fueran unos 100, unos 50, vaya 100, no sé. Bueno, sí, en los privados son a 100. Alumno, ¿no vas a caminar? Samu. Suena de izquierda. Samu, ¿cómo te dije que se decía vamos a jugar? Good play. Let's play. Sí, good. Hey, let's play. Bájate y camina conmigo para enseñarte más. Niño, ¿no quieres caminar? Parece que lo que hay para jugar es meterse por aquí. Miren, aquí hay que quitar darse los zapatos y ponerlos en estos cestitos. ¡Samu, ven acá! Como una casita. Caballeros, a mí la verdad que me parece muy bonito el lugar, muy agradable para los niños. Es gratis, ya lo que vayan a gastar ahí adentro es lo que ustedes quieran consumir, y si le quieren dejar algo a las muchachas que están ahí atendiendo la organización y la limpieza de la casita, pues bueno, ya eso es por cuenta de ustedes, pero no hay que pagar. Vamos ahora al Ocio Club, espero que Samu y que Leia me quiera acompañar a montarse en los aparatos 3D, que dice que le da miedo. Me da miedo, ustedes saben, bueno, ¿está en cara de huevo? Sí. A mí me da miedo todo, y eso menos que menos. Una vez me monté en una montaña rusa, la de Varadero, para especificar, que es así de cortiquita, y salí llorando, vomitando y blanca. Así que ya quedé puesta con vida. Leia, pero eso sentada, mija. No. Ella sí se va a montar. Sí se va a montar, ustedes verán. De echar un trozo de cartón y de un vaso y una cáscara de mango ahí en medio de la calle. ¿Te imaginas nosotros en Disneylandia? Oh. Estamos entrando al Ocio Club, güey. Espérate, Samu, mira, espérate, hay que comprarle moneditas. Todavía no te puedes montar. Mira cómo pasé. Échatelas en la mano ahí, échamelas aquí. Para ir cogiendo de ahí. A ver, cuando me miren las que quieren, las traes, se me puede pasar. Está bien, gracias. Es que yo pienso montarme en todo. Y Samu también. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Que me voy a montar en todo. Que me pasé de monedita. Ay. ¿Cuántas cogiste, misma? 300, pero yo creo que aquellos aparatos son como 100. Son 15 monedas aquellos, ¿no? Algo así, no sé. ¡Ya dejaste la mano! Mira, mis cosas favoritas aquí son esta cosita. Ahí sí me he montado. Pero donde quiero montar a Leia es allí. Aquello es como un avioncito que entre sus plataformas tiene una montaña rusa en la que yo quiero que Leia se monte, pero Leia no quiere, pero se va. Mira, a montar. El Weimer sí se va a montar, yo no. Tú sí. No. Y esto es una moto. Caballero, para aterrizar un poquito en la realidad, nada de esto está.
está asequible para el cubano de a pie. El niño que el padre trabaja estatal no tiene la posibilidad de venir aquí. O si trabaja solamente estatal, no puede venir aquí. Si tiene algún otro negocio, quizás pueda venir en alguna ocasión. Pero esto no es nada a lo que pueda acceder todo el mundo. Tampoco se piensen que porque están viendo este super lugar en el video, es que esto está de maravilla. Esto de maravilloso no tiene nada. La situación de manera general. ¡Samu! ¿Te vas a montar ahí? Yo quería montar a mi abuela hija, pero no se dejó. ¿Ya? El botón, tócalo. ¡Toma! Miren, allá atrás hay como una cafetería. Les voy a enseñar aquí por arriba. Ven. ¡Dale, Samu! Ahí iba a asustarlo, pero no me salió. No, yo no te había visto. Sí, pero es que, con esa punta de Yuma. Que... Sí, pero es que yo ahora sí me vio así, me dijo así. Bueno, people, no salió la asustación. Todo está mal dicho. ¿Lo habías visto? Yo no lo había visto y estaba yo mirando. Yo escondida, yo escondida detrás de la gente y yo ni así. Hola, Samuel. Hola, people. Ay, qué niño más lindo. ¿Quién es ese? No se parece a la de la... Bueno, a mí me dijo Cari Sánchez en cuanto me vio. ¿Viste? ¿Cómo fue que tú dijiste lo de qué? Que es algo lindo. Ah, la persona se confunde. Mira, a mí me dijo Cari Sánchez y después ahorita Mateo. Ana. Dime, mi amor. Ya se orientó ya. Ana es esa. Nosotros hemos encontrado pero sí, en Santa Clara, pero sí. No, aquí tampoco. Bueno, people, vamos en busca de... No me ven. Vamos en busca de un lugar para almorzar. Les voy a buscar un lugar bien barato. Vamos, papá. Vamos. El casco histórico, wow. Señores, Cari Sánchez, Leia Orellana. People, estamos buscando un lugar económico para comer y a mí me recomendaron Delfín, una cliente que estuvo en mi casa. Pueden ir a ver el video donde ella les cuenta su experiencia en Cuba. Me comentó que había un lugar que se llamaba Doña Clara que estaba muy bueno, así que vamos a ver qué tal los precios. Si a aquel no les gusta, vamos a venir a la bodeguita del medio para que vean qué tal está. Miren, este es un restaurante barato en el que comimos ya una vez. Ese video todavía no lo han visto. Bueno, quizás lo vean antes que... Las candongas que están... Las candongas que ya han visto varias veces en mis videos. Canchón chorón. Mira, hay varios lugarcitos con los precios económicos.
que ustedes podrían buscar bien si vienen a Trinidad para que les salga un viaje económico, valga la redundancia. Voy a adelantarme para ver los precios de Doña Clara, a ver qué tal están. Un, dos, tres y... Bueno, ¿tienes algún menú? Viste, tenías razón. Está bueno, mira. Sería pollo, pescado, camarón, todo. ¡Oh, están buenos! Quiero camarones. Están buenísimos los precios, mira. Miren, caballeros, miren qué buen lugar, Doña Clara. ¿Y hablan a qué hora? ¿Hasta qué hora? Abrimos hasta las 10 de la noche. Caballeros, los precios están súper buenos, están incluso mejores que los establecimientos estatales. Bueno, ya ustedes vieron ahí un poco del menú, por la noche les enseño más y les enseño qué tal está la calidad de la comida. Entonces, para variar y enseñarles otra cosa a ustedes, vamos a ir ¿a dónde vamos? ¿A la bodeguita del medio? ¿O a la del lado? Vamos a probar la bodeguita del medio o uno que ya habíamos probado. Bueno, ahí vamos viendo. ¿Mira el pollo? Ah, sí, pollo. Pollo asado, 700. Ah, bueno, dale, nos quedamos aquí. Ya. Bueno, caballeros, nos quedamos en la bodeguita del medio. Ya aquí tienen otra referencia de restaurante barato al que pueden venir si vienen a Trinidad. ¿Para arriba, para arriba? Ya empezó. Yo, si había camarón ahí en la calle, yo no lo había visto. ¿Qué? No, yo que pregunté, no lo vi en la calle. Yo pedí ropa vieja. Esto es cerdo. La traen con toda la guarnición. ¿Cómo está eso? Así que vamos a comer, bye. Así quedaron los platos. Lo que sobró se lo comieron yo. Saluda a la cámara. Saluda a la cámara. Mira acá. Caballero, algo logramos, se rió. Como vos, ¿no? Nunca lo he hecho en mi video. Ya lo habían hecho, pero no me voy a matar. Más grande, más grande. Papi, toma agua. Ropa vieja, 5 puntas de cerdo, jugo y agua. 5,000. ¡Tachán! Este yo. Cheesecake. Yo misma. Gracias. Vamos en camino a comer, ¿cómo? Barato. Económicos. Este es el canal para economizar. Porque aquí te vamos a dar los tips. Lo que tú necesitas saber, yo sé lo que tú estás. Vamos a un lugar nuevo, güeyes. ¿Se puede dar así, güeyes? Bueno, y vacas también. Cari Sánchez, caballero. Pasen por su canal. Está muy bueno. ¡Leia, Cari! ¡Hola! Mira, se tira el pasillo, cógelo ahí. Dale, Johnny. Ahorita vamos a bailar tú y yo. Llegamos al restaurante. Las mujeres ahora vamos a hacer algo con el precio. Ay, sí que ya no los oye. Ahora sí no traje gel.
una calle atrás. Esta vivienda perteneció al gobernador de la ciudad de Trinidad el 13 de abril de 1753. Nace en esta morada José Aniceto. Ustedes leanlo. Miren, este es el menú. Está súper bueno. Está hasta mejor que los estatales. Así que este se los recomiendo más, 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 más. Mejor vengan para un particular para que ayuden a una familia cubana. Eso. Yo me pongo a leer y entonces no leo. Este es el restaurante más barato que he visto realmente. Está en la calle. ¿Qué calle es esta? Cuando salga les digo. Yo me sé la mía y dos o tres más. Ah, está en la calle de la Canchánchara. Está en la calle de la Canchánchara para que se ubique mejor. Y de la bodeguita. Y de la bodeguita del medio. Hasta aparecen Cari y Leia de Trinidad y no yo. Es el más barato que he visto y así pueden ayudar a una familia. Ven que es una casa donde viven personas. Uno viendo el televisor. Mira, ¿viste? Se ve rico ahí. Sí. Gracias, Cari, señor. Amén. Me voy a pasar. Unos espaguetis. Gracias. Cabrón, miren qué bueno está esto. Lo grande. Aquí termina el video de hoy porque ya no hay luz afuera para seguir grabando. El pescado estaba riquísimo, muy rico. Creo que de los más ricos que he probado. Y Leia, ¿qué te pareció el pollo? Genial. El pollo está súper deshecho, blandico, así con el queso súper rico. Rico, rico. Samu, los espaguetis, ¿te gustaron? ¿Te gustaron los espaguetis? ¿Eh? ¿Te gustaron? Bueno, mira el plato. ¿Y a ustedes les gustó? Bueno, people, pueden recuerden que en este video tenemos a Cari Sánchez y a Leia Orellana y a Johnny. Cari, ¿qué pueden encontrar en tu canal? Bueno, en mi canal les mostramos videitos sobre los pueblos, las calles de Cuba, cómo es nuestra vida, nuestra actualidad, más allá de lo que te venden en una promoción turística, sino desde nuestra perspectiva, porque mi esposo, que está ahora, que nos está atendiendo, también sube contenido conmigo en el canal. ¿Leia? Bueno, lo mío es como más vlogs de mi vida, cómo vivo, mi día a día como madre cubana, mis viajes y tal. Así que ya sabes. Y yo ustedes saben. Bueno, people, gracias por estar aquí. Espero el video les haya sido útil, interesante, divertido. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye, bye, bye. Dije bye, bye. Bye, bye.